Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos, el equipo Aston Martin explica cómo de duro eh, fue el proceso para optar por el fichaje de Adrian Newey y bueno, como sabemos, Lawrence Stroll, presidente ejecutivo del conjunto homicilado en Silverstone, o sea, Aston Martin, cuenta acerca de las conversaciones por por varios años que tuvo con el ahora ex ingeniero del equipo Red Bull Racing y bueno ahora sí más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos los rumores se fueron incrementando hasta el punto en el que desde Reino Unido ya apuntan a un fichaje inminente de Adrian Newey eh, por el equipo Son Martin esto debido a que también recordemos que se lo vinculó a Scuderia Ferrari bueno con esto, el que fuera el ingeniero del equipo Red Bull Racing formaría parte de un equipo que ya posee grandes pensantes tales como Dan Fo eh, Follows, eh, Enrico Cardile o Andy Cowell entre otros. Y bueno, eh, si bien eh, es cierto que por el momento no existe nada de manera oficial. Eh, el mismísimo presidente ejecutivo de la marca Aston Martin, Lores Stroll eh, ya habla acerca de las eh, largas charla que tuvo con Adrian Newey para convencerlo al momento de dar el paso y bueno, un cambio de aire es que el mismísimo eh, piloto asturiano Fernando Alonso ya dijo ya aseguró en su día que es, uno de los, que es uno de sus sueños trabajar con el mejor ingeniero de todos los tiempos y bueno, eh, este sueño es algo que también compartió Newey que ve en el piloto asturiano a un, a un corredor legendario de la máxima categoría del automovilismo internacional y bueno esto puede esto puede hacerse realidad eh, de, esto puede hacerse realidad de ma y hacerse de manera oficial el fichaje y bueno eh, un movimiento que puede dar el salto de calidad a un equipo Aston Martin que hoy en día se encuentra en tierra perdida luchando por sumar puntos con otros equipos como el estadounidense Haas o el también británico Williams. Y bueno, Adrian eh, es claramente el individuo más talentoso y, y, do, y dotado de la F1 basándose en su historial y su historia. Eso aseguraba el presidente ejecutivo del, del, de, de Aston Martin y bueno. Eh, y esto afirmó para proseguir. Me entusiasmaría mucho que Adrian se, eh, se uniera eh, a nuestro equipo, ya que creo que todos los demás equipos F1 eh, en la parrilla sentirían exactamente lo mismo. Eh, Adrian y yo he, he, hemos estado hablando no solo durante meses y no durante años. Se trata más bien de lo que tenemos ahora, de lo que estamos produciendo de lo que estamos produciendo. Entender que va en la dirección correcta, que va en la dirección equivocada y, tra y tratar de prepararnos para 2025 de una mejor manera. Bueno, eso concluyó el mismísimo Stroll. Y bueno, es así como el presidente ejecutivo eh, quiso explicar cuán difícil fue convencer a Dire Newey para con el propósito de dar este paso eh, que le puede seguir eh, que puede llevar a seguir haciendo historia en el equipo Submartin. Y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera. Chao.